veces ustedes no saben qué van a hacer en el círculo de espera. Ustedes están ahí en el círculo de espera y ustedes no se ponen a ver al pitcher. Ustedes no saben cuántos out hay. Ustedes no saben cuántos corredores en las almohadillas hay. Ustedes no saben prepararse antes de entrar a la caja de bateo. Y muchos nos preguntamos, o muchos nunca se han hecho la pregunta, ¿por qué yo tengo que ir a un círculo de espera antes de entrar a la caja de bateo? Aparte de que eso agiliza el juego, porque ya el jugador te sigue, ya está preparado. Pero aparte de eso, también te sirve para tú estudiar el pitcher, para tú estudiar la defensa, porque muchas veces a lo mejor tú eres un jugador que toca mucho la pelota y desde el círculo de espera tú estás viendo los dos jugadores de las esquinas, tercera y primera, cómo juegan, dónde están parados. Y ya cuando tú entres a la caja de bateo, tú no tienes que ver el tercera base, simplemente pum, tocaste y vas a sacar provecho. Pero porque todo eso tú lo pensaste en el círculo de espera. No porque entraste aquí sin una preparación. Aquí a la caja de bateo hay que entrar con una preparación. No querer prepararse ya después que esté en el círculo, en la caja de bateo. Entonces vamos a sacarle provecho. Al círculo de espera hay que sacarle provecho como jugador. El círculo de espera es para nosotros prepararnos. Para nosotros ir concentrados a la caja de bateo, para que no nos agarre el picheo fuera de balance, fuera de base, sin una preparación. El círculo de espera es para prepararnos, entonces vamos a usarlo. Vamos a usarlo. Vamos a ver el juego, vamos a analizarlo. Vamos a ver qué está haciendo el equipo contrario, qué yo tengo que hacer cuando entre a la caja de bateo, pero vamos a pensarlo en el círculo de espera. No esperemos entrar aquí para querer reaccionar, para querer hacer las cosas. En el círculo de espera, sáquenle provecho al círculo de espera. Así que sáquenle provecho ustedes al círculo de espera. Se me cuidan, bendiciones.